Ah, bueno, pues y continuamos en otro videito más. Y pues cuéntenos, jefe. Amigos, bienvenidos y bienvenidas, muy contentos. ¿Estamos bien ahí, va? Sí. Muy feliz yo principalmente. Y me imagino que todo el equipo de trabajo, aunque no estamos todos, pero sí muy contentos. ¿Por qué? Todos hemos estado. Este proyecto, todos hemos estado. No a la misma vez, pero yo considero que sí todos hemos venido, ¿va? Sí, toditos, toditos. La Daniela ya vino. La Mercy ya vino. Francini también. Sí, pues, Tono igual, David. Es que una vez vinieron solo hombres y la otra vez vinieron solo mujeres. Entonces, literalmente, todos venimos. Todos, ¿ve? Todos hemos puesto un poquito de nuestro esfuerzo en este proyecto de Doña María la Hondureña. Y el día de hoy les damos la buena noticia de que ya se está terminando. Estamos llegando a la recta final. Así es, amigos. Entonces, lo primero que les vamos a mostrar, lo último que hace falta. Y luego les vamos a mostrar en este mismo video cómo quedó la casa, porque las paredes de los alrededores de la casa ya están totalmente terminadas. Ya tiene el desnivel o el mojinete, como le llaman. Y ya las puertas están bien formadas. A muchos suscriptores les encantó esta casa. El estilo, la forma en que se distribuyeron los cuartos, ¿verdad? Muy bonito, les encantó. Y pues los motivos, les pido ahí de su colaboración para poder reunir o que nos apoyen, ¿verdad? Para poder recaudar ese dinero para poner el techo, ¿verdad, amigos? Ya tenemos ahí el dato de cuánto se va a gastar en el techo. Se hizo una cotización en materiales. Ya solo nos está haciendo falta de que nos confirme el soldador. Fíjense que aquí en Masate, por ser Masate, que es un municipio pues más comercializado, hay mucho más comercio, mucho más negocios, hasta centro comercial hay, ¿verdad? Entonces, los trabajadores tienden a cobrar más caro, tanto un albañil como un soldador. Entonces, la idea pues es de traer el soldador de allá de Jabalí. Y nos están confirmando o están haciendo cuentas y nos van a confirmar en unos minutos o un par de horas cuánto nos van a cobrar de mano de obra. Así que esperen el próximo video que les vamos a estar dando ahí los datos para que ustedes pues ya tengan como la idea de cuánto vamos a gastar y de esa manera pues ponernos la meta para instalar el techo. Pero desde ya ustedes pueden hacer sus donaciones con lo que ustedes quieran, ya sea $5, $1, $50, $100 o lo que ustedes quieran donar, ¿verdad? Su ayuda será bienvenida. No hay una cuota específica para que ustedes donen o se les esté exigiendo una cuota, no. De hecho, no se les exige ayuda, simplemente se les pide de una buena manera y el que pueda hacerlo, pues su ayuda será bienvenida. Y el que no, pues muchísimas gracias por ver el video, denle like, comente y comparta, por favor. Y sigan así viendo. Es, y sigan viendo el canal Xochapín. Entonces, continuamos, ¿verdad? Aquí podemos ver la puerta principal, todo muy bonito. Y por este lado tenemos al albañil que está terminando la parte de acá del pasillo y el sanitario. Entonces hacen falta unas fundiciones. Del toilet. ¿Ven? Ajá. La parte del toilet. La parte del peiles. Toilet. Toilet. Okay. De Cuba. Desde acá podrías grabar bien la mano, ¿verdad? La sonrisa es la que les encanta a los suscriptores, miren. Mario. Hola, sí, Marlon, ¿cómo estás? En los comentarios. Hola. Sí. Pero con aquí, dando el gano. Con buena actitud, ¿va? Sí. Eso. En el cielo, ¿te miraba, Marlon? Sí, estamos en algo alto. Ya lo último, ¿va? Ya un par de lados de vlog nomás. Sí, esperemos que terminemos ahora. Primero Dios. Porque ayer. Por la lluvia, ¿va? Planeado avanzar más, pero no llovió luego.
Ese fue el impedimento. En un par de... ¿Qué es por la montaña? Este, aquí usualmente empieza a llover tipo 3 o 4. Y ahí va despejado. ¿Sí? Cuando le damos fotos que estaba lloviendo. Sí, aquí luego llueve. Hubo una vez que como a la 1 empezó a llover y ya no se quita. Mediodía trabajamos. Sí. Y así se traza más el trabajo, ¿eh? Sí, imagínense ya cuánto tiempo sin hacer nada. Sí. De la vista de San Martín. Ya, ya mero va a estar. Prácticamente esta sería la última. Esto es lo último. De ahí dos, ¿cómo se llama? ¿Va a pegar el bloco? Tres. Marlon, yo les decía a los suscriptores que las paredes, los lados de la casa ya están totalmente terminadas, ¿va? Ya. Ya solo aquí te hace falta infundir aquí los... Aquí. El todo final de las columnas, ¿va? Ajá, sí. Sí, pues. Así es. Carmen, pásale la cuchara y le cae. Ay, Dios. Sí es. Pero el día de hoy se va a terminar. ¿Tantea terminar el día de hoy, Marlon? A ver cómo nos... Espera, dile que sí. El día. Por la lluvia. La tarde es la que él quiere aprovechar. Ahorita estamos dando para aprovechar. No sí. Le llueva. Ajá. Pero me llega bien pilas, yo para cómo suben de rápido. Bueno, que son dos los que pegan block, ¿va? Sí. Dos, pues. Pero por si ahora. A uno no le apunta, solo un lado sube. Aquí anda el Nelson, ¿verdad? El Nelson. Vamos a ver. Por acá anda. Bien. Nelson, miren, también en el pegado de blog. Nelson. Y allá va el jefe. Yo no me subo aquí porque quiebro esas tablitas, pues. Sí. Peligroso. Bajado el Nelson. ¿Ah? Hacer bajado el Nelson. Cabal. Voy a pegar yo un blog. Ahí está. Pero tengo que poner la escalera, ¿va? Es una U. Ja. Es mejor, es mejor evitar y no lamentar. Este sería la continuación. Pero usted ya había trabajado anteriormente en construcción. Ajá. Yo sí. ¿Qué pensaste que uno? Un huevón es. 4x4. Mire, gente. Era trabajado. Vamos a ver entonces, el jefe va a apoyar el día de hoy en la pegada de blog acá donde la hombre va a pegar. Un quiere. Va a pegar. Una, dos, tres. Él va a pegar toda la hilada. Él va a poner todo. Ahí viene el calor, ahí viene el calor. Ah, ¿quieres de uno? Yo no soy albañil profesional, pero sí he metido mano en la mezcla, ¿no? No se les rompe todo. Para que se vean mejor, ¿sí? Cómo trabaja el jefe. Ahí está, vean. Voy a perder la memoria. Ahí, pesa. Ja. Este bloc, como es de puro concreto. Y está mojado. También. Eso, jefe, usted puede. Vamos. Pesa más, va usted. Va usted. Va usted. El puro bloc está más pesado. Tiene que pegar así con el martillo. Con la cuchara. ¿Se pega con la cuchara? Ah. Mil uso una cuchara. Uh-huh. Me falta más. ¿Te falta, va? Está potente el sol, jefe. Así queda. Así queda. Ajá. Miren, dice bien. Esta aguja tiene una bajadita. Por eso que esto. Ok. Chica. Vaya, le cayó. Excelente, dice el Nelson. Excelente, ¿va? Ahorita pegue la hilada. ¿Ah? Ahorita termine de pegar la hilada. Pero otro le pasamos otro. Pero voy a venir a la escalera. Vaya, jefe. Temprano quiero que venga.
En 4 años paga la otra. ¿Cómo? Ah, de que en 4 minutos paga la, pega la otra. 12 minutos. ¿En cuatro años, dijo? No, en 4 minutos. Ah, no, escuché otra. Mal. Sí. Perdón, Raúl. En 4 años ya va a ser aquí. Pero qué alegre que ya se va a terminar la pegada de bloque. Ahí y continúa el jefe. Viene con todo el día de hoy. Va. Será capaz de pegar toda la. ¿Oye? Aquí está más alto, señor. Igual. Se me cayó un poquito de cerveza, pasámelo, Carmen. Jefe, ¿santé a pegar toda la idea? No, no, porque les quitaría el tiempo a ellos. Ellos quieren aprovechar el. Ajá. La mañana. Acuérdate de que yo, pues, no lo hago. Casi no me tomaron el pegado blog, pero sí está bonito, vos. Entonces, ya tal vez más en otra construcción voy a tratar de meter mano. Porque de que se aprende, ¿verdad? Uh-huh. Todos aprenden esta vida. Cuando yo esté construyendo. Debo decir que llegue a pegar bloque. No, no me lo pasas. Que... Gracias. Segundo bloque. Vamos, calma. Bueno, ya ¿no? Ese es el segundo. La segunda U que va a pegar. Vamos. Y así que vamos, jefe. Tiene que ir bien. Medido, ¿no? Ajá. Concentración. Al máximo. Con la... Silencio. Bueno, amigos, así es como el jefe Mr. Charlie vino a trabajar el día de hoy acá en la construcción de la hondureña, que vino a apoyar en el proyecto a los albañiles, y nosotros nos vamos despidiendo de este videito y nos vemos en un próximo.